Sí, mire, muy hermoso que aquí en la en Asiento Viejo se haya construido una estación médico rural. Hace años, como dijo el alcalde, se estaba gestionando, se pidieron los recursos en el gobierno anterior, los consejeros regionales solicitaron el recurso, pero costó que llegara, pero por fin. Yo creo que esto es histórico, saludar a don Arnoldo, el presidente del Consultivo de Salud y además presidente de la Junta de Vecinos de Plante Horno, pero quiero destacar que esta estación médico rural es para todo Asiento Viejo, tanto para la Espiga Las Rosas, Villa Plante Horno, la San Lorenzo, la parte del Puente Colgante, Los Guindos, etcétera. Hoy día inaugurando, estamos felices inaugurando esta estación médico rural, como lo dije en el discurso, de bastantes años, pero esto es una estación médico rural que venimos trabajando cuando era consejero, lo dije en el discurso también, don Denis Cortés Aguilera, y lo dije que también las gracias a donde estamos actualmente, que era el Espigue, la Rosa, la Junta de Vecinos, por brindarlo ese espacio para trabajar. Y hoy, gracias al alcalde, a todo el proyecto que hicimos, salió esta estación médico rural, la cual ha sido mejorada con recursos de la comunidad y recursos del municipio, cual no, es una estación médico rural diferente comparada con la otra, porque esta está más equipada, pero estamos felices hoy día inaugurando esta estación médico rural. Mira, primero, como siempre, felicitar al alcalde, al equipo municipal, porque relativamente, ¿no es cierto?, es lo que el alcalde siempre ha querido, que es acercar la salud a la gente. Acá tenemos una estación médico rural que es de container y que si tú vas adentro hay una modernidad que pueda el profesional atender de mejor forma a los pacientes, y eso es lo que nosotros hemos querido. Hay un paramédico también que da mucho por la comunidad, hay un buen ambiente con los dirigentes, con los vecinos, y por lo tanto nosotros nos sentimos orgullosos que cada vez la municipalidad va avanzando, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, tanto nacional, regional y comunal. Estamos acá presentes y de verdad que para nosotros es un anhelo poder estar acá. Estoy feliz con esto, porque nosotros que somos ya de la tercera edad, puta, los queda cerquita aquí, ¿cuánto se llama para venir a este? Don Nicolás es un caballero muy bueno. El paramédico, sí. Así que por una parte estamos bien, caballero. ¿Mucha gente la que se va a poder asistir? Mucha gente somos de acá, pues. Sí. Bueno, yo muy feliz de que hayamos llegado a este final, porque nosotros con el Arnoldo hemos trabajado harto en esto y con toda la gente, pues, o sea, a veces cosas que los llevan en contra, porque usted sabe cómo son las directivas, pero luchamos y luchamos para poder juntar recursos para hacer estos cierres, para presentarle al alcalde algún recurso, y él dice, ya, yo voy con el otro. Sí, mira, este es un gran adelanto para el sector, este es un sector que se ha poblado bastante y por lo tanto es necesario tener este tipo de servicios. Y qué mejor cuando una comunidad organizada colabora y ayuda y nos ayuda también para coordinarnos en todo lo que es en el tema de la salud, como aquí estamos viendo. Es un bonito trabajo, por supuesto que le mejora mucho la calidad de vida a las personas, son lugares más dignos para que nuestros usuarios, las personas, los ciudadanos vengan a atenderse acá. Está a la orilla del camino, que también es un servicio a las personas de paso que pasan por este sector. Así que estamos muy contentos de poder cumplir otro objetivo más en el tema de la salud. Todo Chile reclama por la calidad o por el servicio de salud. Nosotros hacemos grandes esfuerzos para poder, en lo que a nosotros nos compete, en lo que es la salud primaria, relacionado con las postas, con las estaciones médicos rurales, que es una política nuestra, no es una política del Estado, esto del tema de las estaciones médicos rurales. Es un orgullo para nosotros de poder hacer cosas distintas, de calidad, como lo que estamos viendo acá en el sector.